Turquesa del Jazmín es una hija de Aarón en Milonga de Piedras Negras y viene del criadero San Sebastián en Tabio, Cundinamarca. Mauricio Londoño presenta este ejemplar. Por la tabla tenemos a Dinamita de las Palmeras, una hija de Hermano Sol de Villamilena en Malagueña de las Palmeras. Pasta en las Bermudas, en Tabio, Cundinamarca, presenta Eduard García. Refinera de San Marcos. Refinera es hija de Honor en Conspiración de la Luisa y viene del criadero Villa Luciana en Fusagasugá. Es presentada por Germán Rojas. Dictadora de Agua Buena número 4. Ahora es una hija de Onyx en Florentina de Agua Buena. Pasta en las Pesebreras, Alemania, en Tenjo, Cundinamarca, y la presenta Camilo Cosio. Turquesa de Jazmín empieza a hacer su prueba individual portando el número 1. Turquesa es un ejemplar de color castaño de 94 meses de edad. Es una hija de Aarón en Milonga de las Piedras Negras, nieta de Atahualpa. Tiene un registro certificado de As de Occidente. Este ejemplar fue criado por el Jazmín, es de propiedad de Carlos Alberto González Sierra. Y viene el criadero San Sebastián en Tabio, Cundinamarca. Lo presenta Mauricio Fernando Londoño. Vamos preparando el número 2, Dinamita de las Palmeras, para que una vez ingrese el número 1 a la pista, empiece a hacer ella su recorrido.
Con el número 2 ya está haciendo su prueba individual, Dinamita de las Palmeras. Dinamita Rosal nos invita a su feria exposición equina grado A avalada por Paso Pista. Ayer estuvo también por acá el doctor Sergio Sierra, presidente de ANCA, invitándonos a dos ferias importantes que tiene su asociación. La grado A en Girardot, del 1 al 3 de diciembre. Y la de Cibaté, antes de la Mundial, 12 y 13 de noviembre, grado B de ANCA en Cibaté. Estamos preparando el número 3, sí señor. Este es el gran campeonato de la yegua, de la trocha y del galope. Aires compuestos que han podido ustedes observar individualmente y a manera de conjunto en cada una de las yeguas que participaron por este galardón del gran campeonato. Pongo movimiento la yegua número 1, si es tan amable. Esta es la yegua, a nuestro modo de ver, que es la yegua que más puntajes hace. ¿Por qué hace más puntajes? Porque es una yegua resuelta desde el punto de vista de la trocha, con buena calidad en la pisada, maneja muy bien y conjuga muy bien sus posteriores y anteriores. Es una yegua que se desplaza con naturalidad, con ritmo, con cadencia, y hace un magnífico conjunto trochando. Galope la siesta era amable. Ahí pueden ver ustedes la suavidad y la forma y el espacio que necesita la yegua para ingresar a hacer el galope. Esa es una yegua que hace una magnífica presentación en el día de hoy, y para ella con mucho gusto el gran campeonato de esta feria de Chiquinquirá. Pongo movimiento la yegua número 2. Esta es una yegua rítmica también, de pronto no con la calidad y la sonoridad y la franqueza que tiene la yegua número 1, pero es una yegua que hizo un magnífico papel también en esta prueba. Es una yegua que se ha mantenido en el ritmo, ha mantenido la cadencia a la hora de galopar, es resuelta también, de pronto no tan reunida como la otra yegua, pero sí hace los puntos suficientes de yeguas que la superaron. Una yegua que tuvo algún tropiezo a nivel de nitidez, de franqueza, siendo una yegua de muy buena calidad, ha sido colocada como segunda finalista la yegua número 4. Muy amable doctor Hernando Gaviria. Queda de la siguiente manera entonces la categoría 34. Gran campeona de la trocha y el galope, ha sido declarada turquesa del jazmín. Es una hija de Aarón en la milonga de Piedras Negras. Viene del criadero San Sebastián en Tabio, Cundinamarca, y la presentó Mauricio Fernando Londoño. La gran campeona reservada es Dinamita de las Palmeras, una hija de Hermano Sol de Villamilena en Malagueña de las Palmeras, que pasa en el criadero Las Bermudas en Tabio, Cundinamarca, y que presentó Eduard García Lescano. Primera finalista, Refinera de San Marcos, hija del honor en La Conspiración de la Luisa, viene de Villa Luciana en Fusagasugá, presentó Germán Rojas. Y la segunda finalista, Dictadora de Aguabuena, una hija de Onyx en Florentina de Aguabuena, viene de Pesebreras, Alemania, en Tenjo, y presentó Camilo Cosio. Démosles un aplauso, señores del público, por favor, son las yeguas más representativas el día de hoy de la trocha y el galope colombiano. Unos bonitos ejemplares que tuvimos el privilegio de observar en Chiquinquirá y que agradecemos por su presencia.